Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Mira lo que dijo Biden. Y cuéntame qué opinas, patriota. Cuando me presenté a presidente, me dijeron que los días del bipartidismo eran. Y que demócratas y republicanos ya no pueden trabajar juntos. Pero me niego a creer que porque. Estados Unidos nunca puede ceder a esa forma de pensar. La única manera de que la democracia americana funcione es a través del consenso comprometedor. Y eso es lo que trabajo para hacer como su. El presidente forjará un acuerdo bipartidista allí donde sea posible y necesario. He firmado más de 350 leyes bipartidistas. Hasta ahora en los últimos 2 años y medio, incluida la histórica ley que reconstruye América para que podamos ser el número uno del mundo en infraestructuras en lugar de donde ahora somos el número 13 del mundo. Otra ley histórica que reconstruye nuestra base manufacturera para que seamos líderes. El mundo una vez más en hacer chips semiconductores mucho más y tan. Muchos más y mucho más sofisticados. Y ahora un acuerdo presupuestario bipartidista. Esto es vital porque es esencial para el progreso. ¿Qué hemos hecho en los últimos años es mantener la plena fe y crédito de los Estados Unidos de América y aprobar un presupuesto que continúe para hacer crecer nuestra economía y refleja nuestros valores como nación. Es por eso que estoy hablando a esta noche, para informar sobre la crisis evitada y lo que estamos haciendo para proteger el futuro de Estados Unidos. La aprobación de este acuerdo presupuestario era fundamental. Lo que estaba en juego no podía ser mayor si no habíamos llegado a un acuerdo sobre el presupuesto. Había voces extremistas que amenazaban con tomar América por primera vez en nuestra 247 años de historia, en impago de nuestra deuda nacional. Nada habría sido más irresponsable. Nada habría sido más catastrófico. Nuestra economía habría entrado en recesión. Las cuentas de jubilación de millones de estadounidenses habrían quedado diezmadas. 8 millones de estadounidenses habrían perdido su empleo. El impago habría destruido la calificación crediticia de la nación, lo que habría hecho que todo, desde las hipotecas hasta los préstamos para automóviles, pasando por la financiación del Estado, mucho más caros. Y habría llevado años salir de ese agujero. Y Estados Unidos como el país más fiable, socio financiero fiable en el mundo, se habría hecho añicos. Así que era fundamental llegar a un acuerdo. Y son muy buenas noticias para el pueblo estadounidense. Nadie consiguió todo lo que quería, pero el pueblo estadounidense obtuvo lo que necesitaba. Hemos evitado una crisis económica, un colapso económico. Estamos recortando el gasto y reduciendo el déficit. Al mismo tiempo, protegemos prioridades importantes. De la seguridad social a Medicare, a Medicaid, a los veteranos y a nuestra inversiones transformadoras en infraestructuras y energías limpias. Quiero elogiar al senador McCarthy. Él y yo, nosotros y nuestros equipos, éramos capaces de llevarnos bien, de hacer las cosas. Fuimos francos entre nosotros. Completamente honestos unos con otros, respetuosos unos con otros. Ambas partes actuaron de buena fe. Ambas partes cumplieron su palabra. También quiero elogiar a otros líderes del Congreso. Jeffries, líder de la minoría en la Cámara. De representantes Schumer, líder de la mayoría en el Senado. El líder de la minoría en el Senado, M.C. Connell, actuó con responsabilidad y antepuso el bien del país a la política. La votación final en ambas cámaras fue abrumadora, mucho más bipartidista de lo que nadie creía posible. Por eso quiero dar las gracias a los congresistas que han votado a favor de este acuerdo, que firmaré mañana para que se convierta en ley. Así que esto es lo que hace el trato. En primer lugar, recorta el gasto. En los próximos 10 años, el déficit se reducirá en más de $1 billón. Ahora estamos por encima del récord de unas 7 billones. Unas 7 billones de dólares. Ya recorté el déficit en mis 2 primeros años de mandato. Y está claro que todos estamos en un curso fiscalmente mucho más responsable que el que yo heredado cuando asumí el cargo hace 4 años. Cuando llegué al cargo, el déficit había aumentado cada año durante los 4 años anteriores. Y casi 8 billones de dólares se sumarían a la deuda nacional en la última administración. Y ahora estamos dando la vuelta a las cosas, y eso es bueno para Estados Unidos.
Sabes, mi padre solía tener una expresión. Dijo, Joy, no me digas lo que valoras. Muéstrame tu presupuesto. Te diré lo que valoras. Ese es el meollo de este debate. ¿Qué valoramos? Proteger a los mayores. Quizá recuerden que durante mi discurso sobre el Estado de la Unión, hubo un intercambio de espíritus entre unos republicanos y yo de forma espontánea. En la Cámara de Representantes. Estaba señalando que durante años, algunos de ellos estaban proponiendo propuestas para recortar la seguridad social, Medicare. Y algunos de ellos esa noche hicieron excepciones. Y dijeron muy alto que eso no era cierto. Así que les pregunté en el suelo. Esa noche, les dije, hazles una simple pregunta. ¿Aceptarán no recortar la seguridad social, no recortar Medicare? ¿Aceptarían proteger estos programas esenciales? Son un salvavidas para millones de los estadounidenses, programas que estos, pagando cada una de las nóminas que han ganado desde que empezaron a trabajar, que proporciona tanta tranquilidad con las luces brillantes y las cámaras. Sobre los pocos republicanos que protestaban, estuvieron de acuerdo. Dijeron que no lo cortarían. Así es como protegimos seguridad social Medicare desde el principio y desde que se recortó, punto. La atención sanitaria era otra prioridad para mí, una prioridad absoluta. Dejé claro desde el principio que me gustaría de Medicaid, otro salvavidas esencial para millones de personas. De los estadounidenses, incluidos los niños en situación de pobreza, ancianos y residencias de ancianos, y estadounidenses con discapacidades. La propuesta original de los republicanos habría recortado la atención sanitaria de hasta 21 millones de estadounidenses beneficiarios de Medicaid. Y yo dije, no, Medicare está protegido, y también millones de personas más necesitadas. Mira, hace tiempo que creo que la única obligación verdaderamente sagrada que tiene el gobierno es emparejar a los que enviamos al peligro y cuidar de ellos y sus familias cuando vuelven a casa y cuando no vuelven. Por eso mi último presupuesto preveía va hospitales con financiación adicional para más médicos, enfermeras y equipos para atender las necesidades de los veteranos y más citas. El plan republicano de la Cámara de Representantes habría supuesto 30 millones menos de visitas sanitarias a la VA para nuestros veteranos, pero no dejamos que eso ocurriera. Además, este proyecto de ley financia íntegramente la ley del pacto bipartidista, la más importante en décadas, para los veteranos expuestos a fosas de aves tóxicas y para sus familias. Amplía el acceso a los veteranos y sus familias, a la asistencia sanitaria y a las prestaciones por discapacidad. Mira, estamos invirtiendo en América y en nuestra gente, y en nuestro futuro. Hemos creado más de 13 millones de nuevos puestos de trabajo, casi 800.000 en el sector manufacturero. ¿Dónde está escrito que Estados Unidos no puede volver a liderar el mundo? En el sector manufacturero, el desempleo se sitúa en el 3,7%. Hoy trabajan más estadounidenses que nunca en la historia de este país. Y la inflación ha bajado 10 meses seguidos. En este debate, me niego a poner lo que fue responsable de todo este progreso económico en la guillotina. Este acuerdo bipartidista protege la ley que nos ayudará a construir el mejor infraestructura en el mundo, protege plenamente la ley sobre fichas y ciencia, que va a traer partes clave de nuestra cadena de suministro a América. Para no depender de otros, como los semiconductores. Esos diminutos chips informáticos más pequeños que la punta de un dedo que afectan a casi todo de lo que dependemos, desde los teléfonos móviles hasta tener edificios, automóviles hasta los sistemas de armamento más sofisticados y mucho más. Protegemos otra ley que aprobé y firmé el año pasado que finalmente venció a Big Pharma, lo que he estado intentando hacer durante más de 30 años. Por fin otorga a Medicare el poder negociar precios más bajos de los medicamentos, al igual que la VA ha podido hacer con los veteranos. Esta ley ya ha reducido drásticamente el coste de la insulina para las personas mayores de AS. De $400 al mes a solo $35 para la insulina. Negociar precios más bajos de los medicamentos no solo ahorra mucho dinero a los mayores, ahorra mucho dinero al país, 160.000 de dólares.
Eso no hay que pagarlo porque los precios de los medicamentos son más racionales. Pagamos los precios de los medicamentos más altos. Industrial del mundo, y es solo el principio. También protegimos los. Avance nunca visto a la hora de hacer. Frente a la amenaza existencial del cambio climático. Hoy en día, la nueva energía eólica y solar es más barata que los combustibles fósiles. Desde que estoy en el cargo. Y tú dime qué opinas. Mil bendiciones para ti y los tuyos.